¿Qué presencia de Dios hemos estado sintiendo en el día de what hoy? What presence of God we have been feeling right now. Yo no sé de ustedes, pero si esto es solamente la práctica de cómo va a ser en el cielo. I don't know, but if this is a practice that of what we're going to be doing in the heavens. Y por lo menos yo, que todavía mi voz no ha sido completamente perfeccionada. Maybe me, that my voice hasn't been completely perfected. Pero sé que cuando lleguemos al cielo, but I know that when we go to heaven, va a ser algo sobrenatural. It's going to be something supernatural. No quiero tomarle mucho tiempo. I'm not going to take too much time. Ya está leyendo en Mateo capítulo 25. I'm going to read Matthew chapter 25. Es del 14 al 30. Verses 14 to 30. Y acerca de la parábola de los talentos. About the bags of gold. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando él que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darle a los que al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. I'm going to ask Brother Fernand to lead us in prayer. Señor Padre nuestro, te damos gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, de compartir esta palabra de aliento, esta palabra que levanta, esta palabra que despierta, Señor, esta palabra que alimenta, Señor. Te pedimos, Señor, que esta palabra transforme, levante, Señor, y que tú seas el predicador de una manera poderosa, Señor, para que tu propósito sea cumplido en cada una de las vidas de las personas que nos escuchan. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y solamente queríamos hablar sobre una reflexión rápido. We're going to have a quick reflection. ¿Qué has hecho con tus talentos? What have you done with your talents? Sabemos que a todos Dios nos ha dado un talento. We know that all of us have talents. Aunque algunos tal vez no sepamos cuáles son todavía. Some of us may not know what is it. Pero todos nosotros tenemos un talento en especial. But we all have a specific talent. ¿Qué son talentos? Tal vez te preguntas. What are talents? You might be asking yourself. Talentos son capacidades que te dio. They're capacities that God destrezas. Maybe little skills. Fuerzas. Maybe strengths. O que has podido lograr cosas que otros no han podido lograr. Or maybe you have been able to do things that other people have not been able to do. Ve, aunque la parábola se enfoca mucho solamente en el talento. Although the parable talks a lot about the talents. Y los estudiosos dicen que los talentos que se mencionan se refieren al dinero. And many people that study the Bible, they talk about that they're specifically talking about money. Todos los talentos. All talents. Y todas las parábolas. And all parables. Siempre tenían algo que iba más allá. They always have something a little deeper. Dios, cuando hablaba
de la riega y del sembrador, no solamente estaba hablando de un sembrador físico. When he's talking about the person that's planting, estaba hablando más allá. He was talking a little deeper. Entonces me quiero enfocar rápidamente en los primeros dos. So I want to talk about the first two verses. Los primeros dos que hablamos de el que le dio cinco talentos y el que le dio dos talentos. We're going to talk about the first two, the one that had five talents and the one that had two. Si el Dios que nosotros le servimos es un Dios perfecto que ama a todos por igual, if the God that we serve is a perfect God that loves us the same, ¿por qué le da unos cinco a otro dos y a otro uno? Why does he give five to one, two to another one, and one to another one? ¿Es que Dios ama a unos mejores que a otros? Is it because God loves some more than others? No, porque la palabra me dice, no, because the word says, que le dio conforme a sus capacidades. That he gave them according to their capacities. A mi hijo mayor, que tiene tres años, my oldest son, the one that's 3 years old, yo no le puedo dar las mismas direcciones que le doy al que tiene 9 meses. I cannot give the same directions to the one that is nine months old. Capacidades diferentes. They have different capacities. Y a veces pensamos porque Dios nos está utilizando, many times we think because God is using us, no de la manera que está utilizando al otro, not the way he's using someone else, que él ama a otra persona mayor que a mí, that maybe he loves someone more than me, que porque no canto como el otro, that maybe because I don't sing o no like toco else, como el otro, or maybe because I don't do things like someone else, que tal vez Dios, that maybe God, no me ve en la misma estatura que a ellos. Maybe he's not seeing me at the same stature as someone else. Pero Dios lo único que nos está dejando saber, but God, the only thing that he's trying to tell es us, que todavía no has llegado al próximo nivel, that you have not gotten to that next pero level, mi amor y mi gracia es tan grande, my love and my grace is so que todavía big, quiero utilizar, that I still want to use you, que todavía quiere pedir, that he's still asking, que el poder de él se manifieste sobre ti. So his power can manifest in you. Y sabes cómo yo sé que Dios, and you know how I know that God, no tiene excepción de personas. Doesn't have exception of anyone. Porque al que tenía cinco talentos cuando regresó, because the one that had five talents when he came back, le dice bien, he says good, siervo fiel, faithful servant, en lo poco fuiste fiel, you were faithful in the little, en lo mucho te pondré, I will give you more. Y luego al que tenía dos talentos, and the one that had two talents, ¿sabes qué le dice? You know what he says? Bien, good servant, buen siervo y fiel, faithful one, en lo poco fuiste fiel, you were faithful in the little, en lo mucho I will give you te more. Pondré. ¿No has visto que ambos, haven't you seen that both of them, ambos, both of them, le dijo lo mismo? They told them al the que same tenía thing, cinco le dijo igual, the one that had five que al que the tenía same dos thing to the one that had two. Dios no está buscando, God is not seeking, a niños bonitos, beautiful kids. Dios está buscando a personas que estén dispuestos he's a hacer su voluntad, people that are willing to do his para will, que él entonces pueda decir, so then he can say, aunque te di mucho, although I gave you a lot, lo utilizaste para mi gloria, you used it for my glory, aunque para ti te di poquito, although you may think todavía era para mi gloria, it was still for my glory, no era el otro mayor que tú, the other one wasn't bigger than you, sino que todos, but all, éramos iguales, were the same. En el día de hoy el que tocó el piano, today, the one that played the keyboard, no era mayor que el que tocó el cello, was not the greater one than the one that ni los the tres que estaban aquí mayor de los que estaban atrás, ni los tres que estaban al frente greater than the ones that were in the back, sino que para Dios, but to God, todos somos iguales. We are all the same. El problema ahora es, the problem is now, y dos preguntas y termino. Two more questions and I'm done. Número uno. Number one. ¿Qué estoy haciendo con mi talento? What am I doing with my talent? ¿Estoy siendo como el de un talento? Am I being like the one with one talent? Que lo escondí. That he hid it. Por lo que nos detiene muchas veces. Because of the thing that holds us back many times. ¿Qué es lo que nos detiene muchas veces? What holds us back many times? El temor. Being afraid. Dios ya tiene preparado tu camino. God has prepared porque your way. Jeremías capítulo 1 versículo 5 me dice, Jeremiah, chapter 1, antes verse que te formase en el vientre before te conocí you were in your womb, mother's womb, y antes que nacieses te di por profeta a las I naciones gave you a prophet to the nations. Tú tenías un propósito aún antes de haber nacido. You had a purpose even before you were born. Significa que no fuiste una casualidad, that means that you're not a casualty, sino que fuiste un propósito, but you are a purpose para este momento. For this moment. Dios te llamó para este momento. God called you for this no moment. Permitas que lo que alguien hable de ti, don't allow for what que tus pecados, que tus caídas, that many times you have fallen, detengan el poder may hold the y el propósito que Dios tiene para the tu vida. That God has for you.
Porque el temor es lo único que nos puede aguantar. Por eso la palabra me dice: Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Ves? A veces pensamos que vamos a estar exento de temor cuando yo acepto a Dios. Y el poder de Dios está en mí. Tengo noticias para ti. El poder de Dios, lo que permite que yo haga, es aún en mi temor seguir caminando en el propósito que Dios me dio. Aún cuando la gente hable y diga que yo no tengo lo que puedo, yo decir: no me llamaste tú, no me equipaste tú, lo hizo el Dios de reyes, lo hizo el que me creó. Entonces yo voy a seguir caminando. Aguanta. Hold on. De permitir que el temor, from allowing fear, sobrelleve to guide tu propósito. Your purpose. Porque muchos aquí tenemos grandes propósitos. You see, many of us have great purposes. Y muchos hemos dado, and many of us have given, pero no lo hemos dado todo. But we haven't given all. Porque decimos: señores, que yo soy buen cantante. Because we said I'm a good singer. Pero no soy buen líder. But now I'm not a good leader. Pero todavía no hemos permitido que el Señor cumpla el propósito perfecto. His perfect purpose. Un talento. One talent. Donde decimos muchas veces: where we many times say, no soy significante como el de 5 o el de 2. I'm not as significant as the one that has 5. O el de 2. Or maybe the one that has 2. Pero ¿sabes lo que pasa? But you know what happens? Que en esta parábola me enseña que el de 5 y el de 2 estuvieron dispuestos a trabajar. To work. Pero yo he visto donde hay momentos, but I've seen when there's moments, que el de 1, el insignificante, that the one that has one, they fue el único que estuvo dispuesto a trabajar. The one that was willing al to que work, le dio los talentos, the one that had a al que talent, le dio la elogía de poder predicar bonito, de cantar bonito, pensaron que era para ellos y se olvidó que el que lo da todo se llama el Creador. Y aquí es donde venimos el uno, donde comienza a decir: aunque no canto como ellos, yo cantaré. Aunque no predico como ellos, yo predicaré. Porque yo creo que estamos viviendo los momentos de los nadies, de los que muchos se olvidan de, y son los que Dios está utilizando para levantar. No tienes todo lo que tuvo el anterior. No predicaste como predicaron los anteriores. Pero Dios te está diciendo: utiliza el talento que te di. Y a veces pensamos que los únicos talentos que Él tiene para nosotros es predicar, es cantar, es tocar, es ser maestro. Pero tengo buenas noticias, o tal vez malas para algunos. No todos podemos ser predicadores. No todos podemos ser pastores. Porque si todos somos pastores, ¿a quién pastoreamos? Si todos somos maestros, ¿a quién enseñamos? Si todos cantamos, ¿quiénes son los que están elevando la adoración? Dios está buscando más allá de lo que nosotros vemos. ¿Dónde están los maestros seculares que su pasión todavía sigue siendo Dios? Que están dispuestos a levantarse y decir: aunque tú quieres traer una ideología diferente a nuestros niños, yo todavía me paro en pie en mis fundamentos. Doctores que están dispuestos a decir: puedes cambiar las reglas que tú quieras, pero mis valores jamás lo vas a poder cambiar. ¿Ves? Hay más allá de predicar, cantar y tocar música. Necesitamos doctores que impacten el mundo. Necesitamos maestros que impacten el mundo. Necesitamos barberos que impacten el mundo. ¿De qué tú hablas, barberos que impacten el mundo? Que aprendan a ir afuera y al ver al vagabundo y decirle: aunque no voy a ganar dinero contigo,
voy a ganar una alma para Cristo. Están dispuestos a separar de mi tiempo y decir, no te voy a hablar solamente del amor de Cristo, te lo voy a demostrar. Mientras hablo, te recorto, te hablo de un Dios que cambia, transforma, impacta, y luego vas a poder ver la transformación no solamente espiritual y física. ¿Dónde están los cocineros? ¿Dónde están los empresarios? Dios está buscando tu talento. No todos tenemos el mismo, pero todos son necesarios. Algunos todavía nos estamos preguntando también, es que no sé mi talento. I don't know my talent. No sé qué es lo que Dios quiere que yo haga. I don't know what God wants for me. Y el problema a veces es, and the problem at times is, y aunque tú sabes tu talento, that although you may know your talent, has permitido, you have allowed, que tus sueños, that your, for your dreams, se vayan por encima, to go above, de los sueños de Dios.